Mala Vogue, yo soy Tini y acá les voy a mostrar qué hay en mi bolso. Bueno, la primera cosa que llevo en mi cartera por lo general, bueno, por lo general no siempre, es el teléfono, así que lo tengo como bastante afuera, digamos. Trabajo bastante con el celular, entonces estoy bastante en contacto y si estoy afuera del país, estoy en contacto con mis amigas, con mi familia. La verdad, bastante esencial mi teléfono adentro de la cartera. Estos bolsillitos son bastante prácticos. Por ejemplo, acá tengo una crema para manos. Como que se me suelen secar bastante las manos. En realidad es porque tengo que mejorar y tengo que tomar más agua de lo que tomo. Entonces ando con crema todo el tiempo. Y los aviones también, es como que se seca bastante las manos. Raro, ya no sé. Pero me gusta maquillarme mucho. Y los hisopos son muy importantes para mi make-up. Entonces siempre en algún lugar tirados, por ejemplo acá, hay hisopos, obviamente, porque los uso mucho. Tengo caramelitos para como que para la voz y eso. Bueno, mi bolso, si pudiese hablar de mí, yo creo que como que vivo ahí en dos mundos en paralelo. El de acá, obviamente estoy recontra conectada, pero a veces me voy. Me voy y me desconecto. Pienso como en cosas de la vida o del trabajo. Qué sé yo, después vuelvo. Que soy colgada, que me gusta estar con mis amigas, que me gusta mucho lo que hago, que soy divertida. No sé, bueno. Tengo un ganchito. Por las dudas, te salva de cualquier cosa. Gancho en el pelo. ¿Vieron que eran eficientes los bolsillitos? Parece que no, pero sí. Importantísimo, mi bolsa de retoque. Esto es bastante importante porque es como un hidratante de labio, así como me hidrato las manos, me hidrato bastante la boca todo el tiempo, así que estoy en esas. Después nada, como lo básico que uso de maquillaje, lo llevo y por lo general este sería como un bolso de viaje de avión, porque para el día uso carteritas más chiquititas y menos cosas. Pero si tengo que viajar, la verdad es que por lo general llevo casi todo esto. Y entonces cuando ya llego, cuando estoy para aterrizar y qué sé yo, me retoco. Si pudiese meter a una persona en mi bolso para que me acompañe a todas partes, yo creo que sería como alguna de mis mejores amigas. Tengo muy buena convivencia con una amiga que se llama Chloe, que ya me ha acompañado a varias giras. Y la verdad que si pudiese elegir, la meto en la mochila y que viaje conmigo. Te amo, amiga. Bueno, por las dudas, si alguien quiere echarse un poco de facha en esta vida y hacerse un poco la canchera, digo, no está de más. Es como que le termina de dar el style a tu style. Un anteojo es como un accesorio que salva. ¿Qué nos sorprendería encontrar en mi bolso? Quizás esto, miren, tengo como un óleo natural. A veces yo suelo tener como dolores de cabeza o si estoy cansado o lo que sea, me pongo esto. Acá. Ay, y es lo mejor del mundo. Tengo mi cargador de teléfono. Desodorante, mi reina. Alcohol en gel. Billetera. Peine por las dudas. ¿Cuántas cosas estoy sacando de la cartera? Miren, justo, ¿qué cosas de este bolso llevaría a una isla desierta? Sí o sí, anteojos de sol. Me los voy a probar. Quizás llevo mucho make-up, pero lo que pasa es que el make-up lo llevo por si tengo un viaje muy largo. Igual exagero. Llevo un montón de cosas. Si pudiese intercambiar mi bolso con alguna estrella de cine, Julia Roberts, quizás. Un cepillo de dientes. El cepillo de dientes y acá está como la pasta, mira. Miniatura. Si In The Bag fuese un challenge, creo que nominaría a Ariana Grande o a Justin Bieber. Me tentaría mucho saber. Bueno, muchas gracias Vogue por haber visto lo que tengo en mi bolsa. Y si quieren ver más contenido, tingui tingui, ya saben qué hacer. Me voy a meter todo esto en uno. Pumba. Estoy tomando mi tiempo, ¿viste? Me tento. Tingui. Tingui. Entran un montón de cosas.